El día que la policía allanó la redacción de Esta Semana y Confidencial, hace 2 meses, en mi agenda de trabajo tenía programada una entrevista con la poeta y escritora Gioconda Belli sobre su última novela, Las Fiebres de la Memoria. La entrevista no se pudo realizar entonces en medio del caos provocado por el asalto a nuestra redacción, pero hoy finalmente tenemos a Gioconda con nosotros a través de Skype para resaltar que en medio de la peor crisis que vive el país, la fuerza y el poder de la literatura nos une, nos convoca y también nos libera. Buenas noches, Gioconda. Buenas noches, Carlos Fernando. La fiebre gusto de de la... verte, aunque sea de lejos. Gracias. La fiebre de la memoria se presenta como una novela de amor, de misterio y de aventura, pero también es una novela inspirada en hechos históricos relacionados con la vida de un noble francés que tiene que ver también con tus propios orígenes y la historia de tu abuela. ¿Cómo llegas a la historia del conde Charles Choiseul de Praslin? Bueno, mira, esa es una historia que había circulado en la familia por muchísimo tiempo. A mí me intrigó cuando ya empecé a ser mayor, me intrigaba cuánto de verdad había en esa historia. Y pensé que para novelar era una historia maravillosa porque tenía todos los componentes de un gran drama. Tenía el componente de un crimen no resuelto, tenía además el componente de esa fiebre de la memoria, por eso se llama así, o sea, de cómo la memoria nos va formando y cómo también es parte de nuestra familia, que no sabemos de dónde venimos a veces, si nos vamos muy para atrás. Entonces me puse a investigar y de esa investigación surgió esta novela, que realmente es una novela que tiene un enorme panorama histórico y un enorme panorama en cuanto a los lugares que visita el personaje, y eso nos permite adentrarnos en la Francia de 1847, en Nueva York, durante el tiempo de la fiebre del oro, y cómo hacen la gente para viajar desde Nueva York hasta California. Y ahí nos encontramos al comodoro Cornelius Vanderbilt, y este hombre va pasando, o sea, de Francia huye a Inglaterra, de ahí a Nueva York, y por un azar del destino, en una de esas, en el viaje inaugural de la ruta del tránsito, viene a parar a Nicaragua, y con un amigo le da malaria, se tiene que quedar aquí, y entonces acaba en Matagalpa, y ahí conoce a una señora viuda, y de ese amor nace mi familia. O sea, mi abuela se llamaba Graciela Zapata Choiseul de Praslin, y ella era nieta de este duque Charles Theobald Choiseul de Praslin. Como la mayoría de los personajes de tus novelas, siempre, casi siempre han sido mujeres. ¿Cómo se mete un escritorio como vos ahora en las entrañas y en la mente de un personaje masculino, pero que además está señalado de crímenes y que está todo el tiempo ocultando su identidad? Bueno, fue un reto para mí, pero un reto. Cuando yo empecé a escribir la novela, como que me pidió la novela que la escribiera en primera persona del duque. Y fue un ejercicio interesante porque me permitió un poco habitar el cuerpo de un hombre y tratar de imaginar cómo ve un hombre en esa época a esas mujeres que lo rodean, ¿no? Y cómo puede haber esa relación tan difícil que él tiene con la esposa, el amorío que tiene con la institutriz de sus hijos. Y entonces me presentó una serie de retos, porque claro, cómo hablar en estos tiempos de una relación tan complicada de un hombre con su mujer, que puede incluso haber llevado a la violencia, ¿no? ¿Cómo tocar esa violencia? Que yo estoy convencida que él no fue el autor, pero bueno, eso hay que leer la novela para entender lo que pasó. Pero sí, porque no todas las relaciones son cuestión de novela romántica. Esta no es una novela romántica. Precisamente la novela es una novela donde se entra a la complejidad del ser humano, de la condición humana. Y cuando él va huyendo, a esa parte me gustó mucho, es la
lo que está pasando tanta gente en este mundo actualmente, la migración, ¿no? Que te obliga a crearte una identidad nueva. Este se tiene que crear una identidad nueva y pasar de ser un duque a entender cómo vive la gente que no tiene ningún título, ningún poder. Él pierde todo, pero al perderlo todo, al perder ese estatus social, se va encontrando como ser humano y se va humanizando, ¿no? ¿El conde de Praslin tuvo una segunda oportunidad en la vida o es solamente parte de la invención de tu novela? No, él tuvo una segunda oportunidad. O sea, él reconstruye una vida en Matagalpa haciendo grandes cosas buenas. O sea, él trabaja de médico, él fue un hombre muy dedicado a la población, a su familia, y desapareció de repente. O sea, el cuento de su muerte es bien interesante porque parece que él se fue con un hijo a cazar por ahí por Ciudad, por Metapa, y ahí él tuvo como una especie de ataque. El hijo lo dejó ahí y cuando volvió al día siguiente, o sea, cuando volvió a tratar de recuperarlo, de salvarlo, ya no estaba el cadáver y no hay tumba de él. La novela también es una especie de retrato de la Nicaragua de mitad del siglo XIX. Como decía, aparece aquí el comodoro Vanderbilt y su proyecto de la Compañía del Tránsito. Tu retrato de Vanderbilt o de la novelista es como de un capitán del progreso, ¿no? Alguien que está con los pies en la tierra. Pareciera que estaba mucho más cerca de la realidad que el misterioso Wang Jing del canal de Daniel Ortega. Bueno, sí, es súper interesante porque ahí vemos cómo el canal marcó, ¿no?, la historia de Nicaragua. Y Vanderbilt se fue de vacaciones 5 meses a Europa y en ese tiempo le quitaron el canal y ahí, por ahí vino William Walker. O sea, y en la novela se toca el incendio de Granada, se toca toda la inquietud política que había en Nicaragua, cómo era un país constantemente asolado por la guerra, por las rivalidades entre León y Granada. Todo eso está en la novela, ¿no? Y cómo va surgiendo también el cultivo del café en Matagalpa, ¿no? Le dan tierras a los extranjeros. Ahí hubo una colonia extranjera interesantísima donde llegaron alemanes, daneses, franceses, italianos. Fue un tiempo de gran efervescencia en Nicaragua y en Matagalpa, precisamente porque ahí dieron tierras para el cultivo del café, se juntó toda esta colonia de inmigrantes, ¿no?, que venían de diferentes partes, que la gente no sabía exactamente de dónde venían, y se casaron con muchachas nicaragüenses de la sociedad matagalpina, y entonces ahí empezaron un montón de apellidos que hay en Nicaragua. Hay Dreyfus, hay Bon, hay apellidos alemanes, o sea, Eddie Kiel, que es dueño, que me ayudó bastante en la investigación, que es dueño de un hotel de montaña que se llama La Selva Negra. Todo eso fue producto de esta inmigración, cuando los europeos empezaron a llegar a América a tratar de hacer negocios, a tratar de abrirse camino. Y el Cornelius Vanderbilt es un personaje interesantísimo, fue un magnate, fue el hombre más rico que había en el planeta Tierra en ese momento. Y la mujer que hizo que Chosel de Praslin se quedara en Matagalpa, la Rosa Blanca, le llamaban en Matagalpa. ¿Cuánto tiene en Gioconda Belli de la Rosa Blanca? Pues ancestra mía, legítima. O sea, la Rosa Blanca era una mujer viuda que de armas tomar, que se hizo cargo de la hacienda del marido, ella conoce a Praslin porque lo llevan a que cure a una niña de ella que se estaba muriendo de malaria. Entonces él la cura y ella le manda, bueno, en esa escena en la novela es súper... Para mí creo que me quedó muy bien esa escena, muy romántica, muy como esa primera vez que se encuentran, que ella lo llega a traer a medianoche
en un caballo, en pijama, y tiene que subirse él también en pijama detrás de ella, y llegan a la casa, y entonces hay esa intimidad de la noche, de estar curando a la muchachita, y después ella le manda un anillo como para pagarle, y él le dice, no, este anillo yo no lo acepto, a menos que venga, que lo acepte vos de vuelta como para casarte conmigo. Esta novela, Gioconda, ha recorrido ya casi medio mundo, diría yo. Se presentó en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en Málaga, en la Feria del Libro de Guadalajara, en Managua. Ahora vas a Italia, donde te dedican el festival, un festival de Dica. A finales de abril se presentará en la Feria del Libro de Buenos Aires, después en Chile, en Uruguay, en mayo aquí en Costa Rica, en Centroamérica Cuenta, y en noviembre en la Feria del Libro en Miami. Parece que es un libro muy viajero. Sí, es que así pasa ahora con los libros. Nos hacen viajar a los escritores y es lindo, pues realmente es cansado, pero uno se encuentra con su público, puede contarles el cuento, puede hacer que se interesen por los libros, y eso es mantener ese amor por la lectura, por las historias. Nos corresponde también a los escritores, y entonces se hacen ferias, hay mucha... La cultura, yo creo que está pasando por ese momento interesante de crear situaciones de encuentro entre escritores y público, ¿no? Tiene que ver con el mercadeo también, pero uno trata de trascender el mercadeo y ver la parte humana de lo que es esa relación. La recepción de la crítica la deduzco por un hecho. Este viernes amaneciste nominada por tu novela entre 10 escritores y escritoras finalistas de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, un gran premio hispanoamericano. ¿Qué expectativa tenés con esta nominación? Bueno, la competencia es bien dura, porque hay unos grandes escritores en esa lista de finalistas, pero la esperanza siempre está ahí, ¿no? Me encantaría ganarme ese premio, por supuesto, pero no sé. De todas maneras, ya para mí haber sido nominada es un espaldarazo a mi novela y eso me hace muy feliz. ¿Cómo conjugas hoy tu labor como escritora, como poeta, que necesita tiempo para reflexionar, para escribir, con la defensa de la libertad de prensa que tiene el imperativo de la acción desde la presidencia del PEN, capítulo Nicaragua, en lo cual estás directamente involucrada? Bueno, afortunadamente esa novela yo la terminé antes de abril de 2018. Realmente de ahí para acá mi mente ha estado más que todo dedicada a pensar cómo defender y cómo hablar de lo que está pasando en Nicaragua, cómo defender la libertad de expresión en Nicaragua. El PEN ha estado trabajando incansablemente, creo yo, para poder hacer ver lo que está pasando en Nicaragua. El PEN no puede hacer mucho en términos de acciones legales, etcétera, pero sí es una maquinaria importantísima. Son 130 centros alrededor del mundo y son más de 40.000 miembros que están siendo, digamos, concientizados sobre lo que está pasando en Nicaragua, sobre cómo están sufriendo los periodistas, y estamos trabajando en eso sin parar. Y ahora vamos a tener un ciclo muy lindo en Nicaragua que se va a llamar Imaginación, para tratar de ver cómo imaginamos esa libertad, cómo luchamos por esa libertad de prensa y esa libertad de ser que nos hace falta en Nicaragua. Ahora, una última cosa, cuando con la crisis que está ocurriendo también en Venezuela y la inminencia de un posible cambio en ese país, pregunto, ¿la prensa internacional ha girado su atención de Nicaragua? ¿Se sigue ocupando del país? ¿El relato de Daniel Ortega de que en Nicaragua todo está normal o que se justifica la represión alegando de que ha sido objeto de un golpe de Estado, ha tenido alguna credibilidad en la prensa internacional? Ninguna. O sea, Daniel Ortega está total y absolutamente desprestigiado y no va a lograr recuperar nada de ese prestigio. Bueno, no, nunca tuvo gran prestigio, pero no va a lograr que le crean esa historia de la normalidad. Hay demasiadas anormalidades que se repiten a diario. Es verdad que la historia de Nicaragua ahorita está un poco desplazada por la historia de Venezuela,
pero hay muchos nicaragüenses que están haciendo un gran trabajo para mantenerla vital, para mantenerla actual, y realmente vamos a seguir luchando. Y lo de Venezuela yo creo que se va a resolver, yo tengo mucha esperanza, y cuando lo de Venezuela se resuelva positivamente para el pueblo venezolano, yo creo que eso va a ser muy importante para nosotros y va a hacer que otra vez el problema en Nicaragua tome primer plano. Gracias, Yoconda Belli. Buenas noches y mucha suerte con las fiebres de la memoria en el premio Vargas Llosa, que entiendo será decidido a principios de mayo.